Comiqueros preciosos, ya es fin de semana otra vez, así que yo te traigo las mejores noticias de esta semana en tan solo un minuto. El director Colin Trevorrow declaró que con esta entrega de Star Wars de las Jedi espera tener ya un final definitivo para esta saga. Número 2. Se reveló por fin el póster de Coco Pixar, en el cual podemos ver a este pequeño niño Miguel acompañado por su fiel mascota, Dante. Aparte de que también se revelaron las voces de los personajes, entre los que destacan la voz de Gael García Bernal y la voz de Jaime Camil. Número 3. Se estrenó por fin en cines la película de La Momia y a pesar de que tenía muy buena expectativa, no se ha logrado recaudar el dinero que se pretendía en taquillas. Aparte de que se están revelando los siguientes títulos para estas nuevas películas o este nuevo universo de Dark Universe, entre las cuales destacan La Novia de Frankenstein, El Hombre Invisible, El Hombre Lobo y La Criatura del Lago Negro. También en esta semana tuvimos el estreno del nuevo teaser trailer de la película de Black Panther, en la que todos sentimos el flow intenso de Marvel. ¡Poder negro! ¡Poder negro! Y número 5. La película de Wonder Woman recaudó más de 225 millones de dólares en su primera semana de estreno en cine. ¿Se lo pueden imaginar? Muy bien, chicos, esto es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado las noticias más relevantes de esta semana. Si quieres saber un poco más, no olvides seguirme en mis redes sociales, las cuales van a aparecer aquí abajo. Me encuentras en Facebook, en YouTube y en Instagram como Andy V. Cuídense mucho, les deseo una semana que entra maravillosa y nos estamos viendo por aquí. Oh,